¡Viva el Somos Padres! Alessandro, Sebastián, tante auguriate. Babbo, c'hai 3 anni. 7 anni. Se vai tu alla sorpresa al babbo, nada? Che se sei in mia cama tu, Sebastián? Qué pavo. Se ha roto ya. Davvero, la mai te l'ha scelto quella camicia. Sì. Sì. Grazie. Poi guarda. C'è qua, ancora lassù. E ti dice già il collar di reggaeton nero. Guarda che dice. La mai te l'ha scelto anche quella lì. Che dici? Ce la fa leggere. Ti piace? Sì. Ti piace, amo, o si cambia quello lì? Il tuo regalo l'ho scelto io. Sì, ma grazie amore. Io non ho scelto niente. Lo poverino, lui era a scuola, no? Sì, era a scuola. Grazie, bello, dici. Sta bene se non mi sei. Ah? Sta bene se non mi sei. Ah. Oh, mio Dio. Lo estamos marcando, la maite la ha voluto marcar a su pavo. Con un brazalete. La torta de Ale son profiteroles. Esta es la torta de Ale, son profiteroles. Son, ¿cómo se llaman? ¿Bolitas? ¿Qué se dice Ale? No me piace. Para, lascialo lì. Il tuo piatto, sì. Se quería comer la flor de zucchero, però mucho mucho azúcar, Sebastián. Troppo sí. Zucchero, vero? Sì. Sí. ¿Cómo está Maite la torta del babbo? ¿Está rico? Riquísimo. ¿Te gusta? Se llaman profiteroles, Maite. La primera vez creo que la Maite está comiendo profiterolale. Sí. Son rico, ¿no, Maite? Mi suegra lo hacía rico, mamma mia. Hace tiempo que no como el profiterol de tu mamá, ¿eh? Mi suegra lo hizo una vez y creo que como ella lo hace, hasta ahorita no he encontrado. A Sebastián le hemos comprado hoy día esta lampadita. Apréndelo, a ver, Sebastián, préndelo. ¿Cómo se prende? ¡Oh, qué bonito! Tiene esos dinosaurios de lámpara y Sebastián. Lamparitas. Estas son ahora las lamparitas. Sebastián tiene su dinosaurio y la Maite tiene su elefante. Pero ya no se prende mucho, tenemos que cambiarle las pilas ahora. La Maite y de Sebastián. A almorzar. Parrilladita, carne a la grilla. Bueno, estas costillas. El menú de hoy día es costillas a la grilla, papas y zanahoria, de contorno un poco de zanahoria. Este es el menú de cumpleaños de Alessandro. Nada, provechito. Alessandro hizo estas zanahorias saltadas con ajo y prezzemolo, buenísimo. ¿Cómo se llama, Maite? Buenísimo.
Buena. ¿Te gusta hacer más de las zanahorias? Riquísima, ¿cierto? Dale, como se te está graduado ya de chef. Escuchando tus cumbiecitas. ¿No? Hoy día han dado una nueva ley, ¿se dice? ¿Ley? Un decreto, una nueva regla aquí, desde que desde mañana está cerrado todo otra vez, ¿cierto? No, no está cerrado teatro, cine, restaurantes. Estarán abiertos solamente hasta las 6 de la noche. La palestra, ¿cómo se dice? Sí, el gimnasio. El gimnasio. Y nada. Oddio, verá la señora. No, 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 casi no. Francesco di... ¿Sí? ¿Su nonna? Sí. No, no, sí, es Y nada. Así que chicos, esta es nuestra última, yo creo que será nuestra última salida, chicas, he dicho. Les digo que esta es nuestra última salida, creo yo, porque, pero Ale, ¿dónde más va a salir ahora? Él dice, no, no exageremos, pero, por ejemplo, solo hoy día, en donde yo vivo, han habido 9 contagios en un día. O sea, en todo el mes de octubre son 29 contagiados hasta ahorita. 20, no me acuerdo qué número. Así es que yo creo que en un poco, en un tiempo, si seguimos así, nos van a cerrar otra vez todo. Y nada, así que vamos a aprovechar de ir al cine ahorita con Alessandro, porque seguro después ya no vamos a poder regresar, así que nada, estamos yendo al cine ahora con los niños y después ya no podemos salir. Nos vemos en el cine. Mi celular se está muriendo, no se está cargando, tiene algún problema mi teléfono, ¿vale? Necesita un teléfono nuevo. Un teléfono nuevo. Nada, nos vemos en el cine. Al cine, Ale, con la mascarina. Último día, aprovechamos porque después ya no se puede. A ver, acabamos de llegar del cine, estamos todos con sueño. Aquí están ellos jugando ahí. Ahora, les quería contar que hoy día han hecho la hora de cambio, ¿no? ¿Cómo se dice? Hora solar. La hora solar, hoy día. Una hora... No, sí, creo que sí se llama así. Una hora menos, una hora más. Menos. Una hora menos. Y nada, hoy día cambiamos la hora, desde hoy día han sido muchas cosas ahí que no se pueden abrir. Restricciones, nuevas restricciones desde mañana. Espero que no cierren las escuelas, espero que no cierren la escuela Guida, la escuela de manejo donde estoy yendo. ¿Qué te la aporta, mi amor? Y nada, ahora me voy a bañar a los niños. Porque mañana tenemos que regresar a la escuela. Me voy a quitar estos esmaltes que miren cómo está. Y nada, aquí Alessandro no sé qué está haciendo. Ha dejado la puerta abierta. Los niños están sin... Se olvidan de poner. No, se mete por el chuchu. Láchalo ahí, amor. Debe portar el chuchu. Y nada, nos vemos después.